Continuando con la explicación de los chicos de debate de segundo año de bachillerato con mi asistente, vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con resolución de ecuaciones cuadráticas por factorización. Ahora, cuando se está refiriendo por factorización, mi asistente, se está refiriendo ya sea por un caso de factoreo, o sea, un caso 7, un caso 6, bueno, va a depender de la característica que tenga el polinomio, ¿verdad? O sea que en esta oportunidad no vamos a trabajar lo que es el método de tijera, dicho de otra forma, ¿verdad, mi asistente? Ahora, y como decía mi abuelito por ahí, pues cayendo el muerto, soltando el llanto, papá. ¿Qué te parece si empezamos ya a resolver este problema? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Calcula las soluciones de cada ecuación utilizando factorización. O sea de que vamos a encontrar los valores de X que satisfagan lo que es dicha ecuación, que todo lo que está aquí a la izquierda tiene que ser igual a 0. Eso sí, tenemos que saber cuánto vale X, mi asistente. Para poder hacer eso, bueno, vamos a hacer uso de la factorización. Ahora, veamos qué característica tiene el polinomio. Bueno, si ustedes observan, posee tres términos. El primer término, su coeficiente es 1 y en el caso de la variable x está elevado al cuadrado. ¿Qué significa eso? Eso significa de que si ustedes observan aquí también, en el segundo término, el término x está ya como exponente 1. Ah, o sea, de que se está refiriendo a un trinomio de la forma que, de la forma x al cuadrado más bx más c. Ah, o sea, de que es un caso 6, mi asistente. ¿Y cómo se desarrolla un caso 6? Bueno, se desarrolla de la siguiente manera. Se extrae la raíz cuadrada del primer término. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. ¿Por qué razón? Porque x por x es x al cuadrado. Luego vamos a decir lo siguiente. Igual a 0, x, x. Si no es segundo término, sería menos. Ahora decimos menos por más da menos. Lo vamos a poner aquí, mi asistente. ¿Qué te parece? Ahora vamos a buscar dos números que multiplicado me dé 44 positivo y que sumado, porque si no es igual se suma, me dé ¿qué? Me dé menos 15. Ay, ¿cómo lo vamos a buscar, mi asistente? Bueno, yo te recomiendo de que este término que sería 44 lo vamos a descomponer por su factor de primo. ¿Qué te parece? Mitad, 22, ¿qué más tiene? Si nosotros analizamos, te darás cuenta que también tiene mitad. Mitad 11 y 11ava 1. Entonces, aquí tenemos nosotros lo que es que 2 por 2, 4. Ah, o sea, de que 4 por 11 te va a dar 44. Y 4 más 11 te va a dar 15. Ah, veamos con mi asistente. Vamos a poner primero aquí al 4 y aquí al 11. Vamos a ver si es cierto. Menos por menos da más, 4 por 11, 44, y menos 4 menos 11, menos 15. ¿Qué te parece, mi asistente? Esto está como quitarle un dulce a un recién nacido, como decía mi abuelito, ¿verdad? Ahora, venimos nosotros y vamos a hacer lo siguiente. Este primer factor, que sería x menos 4, lo voy a igualar a 0. Luego vamos a despejar el valor. ¿De quién? En este caso vamos a despejar la variable x. ¿Cómo? El 4 está negativo, pasa con signo cambiado, me va a quedar entonces que x va a ser igual a qué, a 4 positivo. Y ahí tenemos el primer valor, mi asistente. El segundo, bueno, pues del segundo factor, que sería que x menos 11 lo vamos a igualar a 0 y vamos a despejar la variable x. Como el 11 está negativo, pasa con signo cambiado al miembro derecho, entonces decimos que x va a ser igual a 11. ¿Qué significa eso? Eso significa de que podemos decir nosotros entonces, como respuesta, mi asistente, pongámoslo por aquí. Podemos decir nosotros que, como dice, calcula las soluciones de cada ecuación utilizando factorización, que ocupamos lo que es el caso 6. Bueno, las soluciones son cuando x valga ¿qué? Valga 4 y x valga ¿qué? 11. Y esta sería la respuesta
de nuestro problema. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.